nuestra sección de yoga y ejercicio terapéutico vamos a realizar Mahari Asana. Es una postura que da flexibilidad a la columna vertebral, además de liberar de tensiones la zona baja de la espalda. Es un ejercicio muy bueno además para liberar toda la zona del diafragma. Recordar a aquellos que tengáis alguna lesión en la espalda, en la zona cervical, consultar con vuestro profesional antes de realizar ningún ejercicio. Para realizar nuestro ejercicio de hoy, nos vamos a colocar sobre las palmas de las manos y sobre las rodillas, formando un cuadrado equilátero. Nos colocamos con la cabeza mirando al suelo, respiramos profundamente, cogemos aire y al soltarlo, levantamos el tórax hacia arriba, hundimos la cabeza como si quisiéramos tocar la cabeza con nuestra zona púbica. Respiramos profundamente, cogemos aire y al soltar levantamos la cabeza y la zona sacra. Miramos hacia arriba, inspiramos profundamente y al soltar metemos la cabeza otra vez hacia adentro. Hay que dar un gran estiramiento como si con la zona de la espalda quisiéramos tocar el techo. Repetimos, cogemos aire, soltamos, repetimos el mismo ejercicio 5 veces. Ahora partimos de la posición normal, mirando al suelo, y vamos a girar hacia el lado izquierdo. Acortamos la columna vertebral hacia la izquierda, como si con la oreja quisiéramos tocar nuestra cadera izquierda, cabeza mirando al suelo. Volvemos al centro, giramos hacia la derecha, como si con la oreja quisiéramos tocar la cadera derecha. Mirada siempre al suelo. Centro, izquierda. Centro, paramos un segundo. Derecha. Volvemos al centro y descansamos. Recordar que esta asana está especialmente indicada para dar flexibilidad a toda la columna vertebral y liberar de tensiones toda la zona baja de la espalda. Si tenéis algún problema, consultar con vuestro terapeuta.